En uno de los vídeos anteriores os dije que íbamos a comparar el render de Eevee y el de Cycles para que podáis ver la diferencia entre renderizar con uno y con otro. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Lo que tenemos aquí es el render final con Cycles y con la composición aplicada. Pero lo que voy a hacer es cargar ahora el render crudo con Eevee. Simplemente lo he seleccionado desde la carpeta y lo he soltado aquí. Y ahora vamos a cargar también el render con Cycles. Ahora que hemos visto cómo guardarlos, ¿no? ya veis un poquito la diferencia. Aquí podemos saltar entre uno y otro. Así que ya veis que la iluminación y las, las sombras cambian bastante, pero sobre todo donde se nota el tema es en las reflexiones y en las refracciones. Eso es completamente el día y la noche, ¿verdad? Aunque para muchas, eh, para muchas cosas, pues las, las refracciones y reflexiones de Eevee pueden ser suficientes. A lo mejor el cliente no necesita una calidad eh, sumamente grande y, a cambio, pues no tiene que pagar todas las horas de render. Entonces, pues eh, quizás esto sea suficiente para muchas cosas para previsualizar algo. ¿vale? A lo mejor si estáis haciendo una animación y queréis sacar un previo, pues con Eevee podéis sacar un previo muy, muy decente sin necesidad de gastar horas en render, ¿no? Eh, pero si necesitáis, si necesitáis calidad, obviamente tenéis que tirar de, de cycles. ¿no? Ya veis que las refracciones y las reflexiones no tienen nada que ver. Fijaos dentro de los vasos, Eevee no tiene información para reflejar, ya que la, la parte interior del vaso que está aquí delante. No la está viendo la cámara, con lo cual no aparece en el reflejo. Ya os dije que con Cycles, o sea, con Eevee, las reflexiones son de espacio de pantalla, con lo cual lo que no se vea en pantalla no se puede reflejar. Eh, entonces aquí no se refleja nada. También ponemos el ambiente oclusión para camuflar un poco esa, esa, ese, esos errores. ¿no? Con Cycles, sin embargo, sí que se ven todos esos reflejos. Pero por eso precisamente tarda más en renderizar. Así que nada, veis un poquito la diferencia entre los dos, habéis visto cómo configurar uno y otro. Así que con suerte, pues entendéis las diferencias y sabréis para qué utilizar cada uno de ellos. Por supuesto, en cada uno de ellos se pueden hacer cursos completos de Eevee y de Cycles. Así que, pues nada, os animo a seguir aprendiendo, a profundizar más. También otra cosa donde podéis ver una gran diferencia es en la prof profundidad de campo. Fijaos si nos acercamos, fijaos aquí la profundidad de campo, cómo se nota que. En ciertas cosas, pues no da el pego, mientras que en Cycles la profundidad de campo es perfecta. Si es que tarda más por, por un motivo muy bueno, <laughs> el resultado merece la pena.